novio de la chica interesada está justamente en el sofá, así que hoy nos vamos a hacer pasar por chica para ligar con el novio de la chica interesada, para que ella vea que él es infiel. Vamos, Andrea, vamos, vamos, vuélate, porque si no Javi se va a enterar de que nosotros hemos pasado por ahí. Rápido, rápido, rápido. ¡Oh, perfecto, chavales! Arca, te tengo una sorpresa. Estoy viendo detrás en el espejo una cosa bastante... ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. ¿Qué es eso, Andrea? Vestido corto. ¿Qué es eso, Andrea? ¿Yo me voy a tener que poner eso? Yo te digo también otra cosa. ¿Qué me traes? Un maquillaje. ¿Cómo? Te voy a maquillar. O sea que hoy me convertiré en literalmente Andreita. Sí. Así que vosotros, Mafia Rosa, vais a presenciar el proceso. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba, y aquí estamos a punto de superar Vinicius. Así que ¡pam, pam, 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 pam! Creo que faltan menos de 30.000 suscriptores a la Mafia Rusa. ¡Corred, suscribiros, porque este es un videazo! Bueno, ahí me va a hacer. Bueno, si quieres que yo me desnude, empiezas tú. ¿Qué no, joder? Pero es que tía quiere el collar. Ah, bueno, yo... ¿El collar? Es de tía. No, yo quiero tu collar. Yo quiero tu collar. Mirad, mirad qué maldita locura de collar tiene esta chica. Sí, una locura de collar. Si queréis que en el siguiente vídeo hagamos un 24 horas siendo ella un hombre y yo una mujer, quiero en este vídeo, ¿cuántos likes? 50.000 likes. Sí. Va a ser complicado, pues pero... 40.000. 40.000, te lo firmo, Andrea. A ver... Me gusta mucho tu collar. Me gusta demasiado tu collar. A ver, esto... ¿Cómo me lo pongo? Esto es una camiseta, ¿no? No, esto es un vestido. ¿Cómo que un vestido? ¡Ah, que esto no es una camiseta! ¿Qué esto? Es un vestido. No, una ¿Cómo que esto es un vestido? Imposible que esto sea un vestido. Sí. O sea, ¿me estás diciendo que literalmente esto me lo tengo que poner en plan hasta aquí? Bueno, a ver, esto te va a ir muy corto seguramente. No, 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 espérate, espérate, que me tengo que quitar algunos pantalones. Para que el editor no haga nada. Chicos, esto no se puede enseñar en YouTube. Yo lo siento mucho por vosotros, pero yo creo que esto... Yo... ¡Pándelo! Vale, coño, es que no sé cómo ponerlo. Yo te digo, Andrea, por favor, que yo no me sé poner esto. Ahora, aquí, ahora una manita. Ahora saco una mano. A ver, ¿cuál saco? ¿La derecha? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Vale, ahora, ahora, ahora. Bro, qué pirada es esto, qué puta mierda es esto. Ay, esto se ve tan mal. ¿Qué? Yo no puedo ir así por mi puta vida, ¿no? No puedo. Yo no, no puedo. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Vestida de tía. Que literal. O sea, yo la pregunta que tengo. Vosotras cuando vais por la calle así andando, la pregunta es, ¿no tenéis frío en las piernas? Nunca. Claro, si yo tuviera esto, madre mía, del amor hermoso, pero si esto es más corto, pero qué cojones, tío. En plan, creo que es el peor vídeo que voy a hacer en mi vida en mi canal. Pero bueno, Andreita, yo creo que... ¡Oh, vaya mierda, bro! O sea, Andreita, estás sorda, ciega, pero la, sigue siendo la mejor, ¿vale? Vale, yo creo que las gafas es un poco retirada. Dame el collar este de tía. Vale, cogemos este collar. Vale, este es el primero. ¿Vale? Y además te voy a quitar este. ¿Cómo se quita? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Espectacular, que se quita literalmente por la puta cabeza. Y yo pensaba que esto tenía un desenganche. Este es el típico collar que todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo ha visto este collar. Tenemos la pulsera oficial de todas las chicas, de absolutamente todo el mundo, y la pulsera oficial de Andreita. Vale, doy pena. O sea, yo actualmente tengo que admitir que doy pena. Pena. Qué maldita locura, chavales. Con qué maldita. No pega. Me acabo de quitar la gorra a la chavala esta. Pero bueno, yo creo que de momento me está quedando muy bien. Me gusta mucho, mucho, mucho esto. Aunque soy un poco chica con barba. Mirad, tengo aquí no pasa nada, chicas, un poquito. Mira, tengo pelitos también. Tienes pelos, Andrea. Son rubias. Andrea, eres un puto gato. Fijaros que las piernas también tiene aquí un montón de pelo. O sea, es una puta rubias. Gata. Es una puta gata. Si tengo yo menos que ella, literalmente. Siempre. Andreita. ¿A quién quieres mentir tú? A mí no me mientas, porque entre tías... No nos mentimos, Cari. Ponme un poquillo de maquillaje, ¿vale? Que hoy salgo con una cita y tal, y que todo el mundo se tiene que suscribir, porque si no suscribís, no tenéis el nuevo Eyeliner Plus 24-25. Así que, por favor, vamos a superar a Vinicius Junior, que es la chica que más seguidores tiene maquillándose, por favor. Quiero que todo el mundo pium, 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 pues el botón rojo para que se cometa en gris. Y Andreita, pues como es su nombre, pues está muy fuerte. Y pues nada, que hoy vamos a tener una noche muy loca si todo el mundo se suscribe y lo vamos a grabar. Yeah.
¿Qué cojones es esta puta locura, tío? En plan... Me está reventando la cabeza con una maldita cosa súper extraña que yo no sé ni lo que es eso, tío. ¡Ah! ¡Ah! Para allá, ya estoy, por favor, dime que sí. No, no, eso no. ¿Qué cojones? Que ha desaparecido literalmente todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, parece que me está pegando, ¿sabes? Como si me estuviera pegando puñaladas, ¿sabéis? En plan, vale, que me está frotando la cara con una cosa súper extraña. ¡No! 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 ¿Qué es esa? Ah, vale, que me estás haciendo las, no sé cómo se llaman esos, cerillas. ¿Cejos? Cejas. ¡Cerillas! Son cerillas, tío, no me jodas, es que estos son cerillas, tío, mi cabeza es un cerillo. A ver. Duele, sí. pica. Para ya, Andrea, ya, dime por favor que ya hemos acabado, ¿no? No. Todavía no hemos acabado, me cago en Dios y en las cinco maravillas de este pequeño mundo. Ay, creo que es la peor experiencia de toda mi vida, tío. O sea, es la peor experiencia de toda mi vida, tío. Me está llenando la cara de cosas muy extrañas para hacerme más guapo, pero es que... Ponedlo en los comentarios. ¿Más feo o más guapo? Maquillado. Más guapo, hombre. Yo creo que... No. Mírame. Andrea, para ya. No me toques. No me toques. No me toques, que no veo nada. No sé lo que me está haciendo, tío. Me está literalmente obligando a hacer cosas muy extrañas. Me está poniendo... ¿Qué es eso? Rímel. ¿Qué es eso? Ni rímel ni pollas. Ni rímel... No, a mí no me toques. A mí no me toques con eso, arma ilegal. Para. Andrea, manos arriba, esto es un atraco. Me he reventado el mismísimo ojo. Eso no es exagerado, haciendo los comentarios, exagerado. No, os lo estoy diciendo de verdad, lo estoy pasando muy mal. Por favor, os lo prometo, lo estoy pasando muy mal, me estoy mareando muchísimo. Para allá, Andrea, por favor, ¿ya? No, te lo tengo que rellenar, ponme pintalabios y ya está, tío. ¿Ya? Algo así. Bro, qué puta pirada. ¿En qué momento yo he dicho que sí a este vídeo? Pero bueno, por esto tenéis que suscribir absolutamente todos, porque es que esto no lo vais a ver en otro puto canal. Así que reventad el botón rojo para que se convierta en gris para superar al maldito Vinicius Junior. La mafia rusa es mucho mejor. Vive al máximo y pone este emoticono, que es el de la victoria. Pero bueno, Andreita, ya que estamos tan sexys, creo que es hora de empezar el plan. Vamos a ligar con Attack. Yo pido perdón, pero del 1 al 10, ¿cuánto me parezco a una tía? ¿Cuánto me parezco a una tía del 1 al 10, bro? Hostia, Andrea, ¿qué has hecho? Andrea, eres un aliante. Un aliante. ¿De 1 al 10? La misión es que Gea deje a Javi, yo y Andreita ligando con él, porque yo ahora mismo pues soy... una tía. Sí, la verdad que se ve chica, ¿eh? Y, a ver, gírate. Buen culo, ¿eh? Ahora mismo Javi está ahí y tú y yo vamos a ligar con él por WhatsApp. Chica adolescente de 16 años, vamos a poner. 16 añitos y algo real, ¿sabes? En plan algo. Bro, es muy guapa, parece muy real. Muy guapa, ¿eh? Para mí, de verdad, a mí me gusta. Bueno, tampoco te pongas celosa, ¿eh? En plan, ¿sabes? Tampoco... A mí me parece mona. Abrimos esta foto. Es que es perfecta, vale. ¿Cómo nos llamamos? Marta. Marina, perfecto. Yo creo que así está. Perfectísimo. Acabo de registrar el WhatsApp a otro número. O sea, este es mi número personal. O sea, este es mi teléfono. Y este es otro teléfono, que es el que yo antiguamente tenía. Y Javi ahora mismo pues me va a escuchar por este, pero lo estamos haciendo en el ordenador. Pero bueno, da igual. ¿Qué le pondría así una chica para empezar la conversación? ¿No, chaval? Hola, guapo. Hola, guapo. Pues no, guapo, no, guapo. Vale. Hola, ¿quién eres? Perfecto. Soy Marina, de primero de bachiller de tu instituto. Vale. No nos va a escribir nada más. Qué chico más borde, ¿no? Me han dado tu número los de tu clase, porque me pareces guapete. Vamos a tirarle así. Empezamos poco a poco. Bueno, él está borde. Ah, bueno. Es borde. Empieza muy deprisa, porque me pareces guapete, o sea que Marina, la chica de la foto, también le parece guapa. Me gusta mucho cómo vistes. Bueno, esa pasa un poco. Yo estoy bastante... No te ha pasado una foto de la nada. Ay, madre mía, 3 puntos. Me gustan tus labios. Joder, pues no se ve. Da igual, si es que a alguien le importa, esa es la pregunta. ¡Ojo! Audio. Muchas gracias, la verdad. ¿Y qué te cuentas? Mira,
¿Te soy sincera? 3 puntos de interrogación. Vamos a, como, ¿sabes? Ya, poco a poco, intriga. Sí, ¿qué pasa? Seguro que quieres que te lo diga, pero no me hago responsable de las consecuencias. Yo creo que, o sea, yo creo que es lo mejor que puedo escribir. Es que 3 puntos. Intriga. No, de aquí no sale. Pues te digo, pero primero, del 1 al 10, qué guapa. Del 1 al 1 has puesto. Parezco. No te preocupes, Andrea, que se le pone aquí un cerillo y ya está. Si me dice un 10, está hechísima. O sea, es que quiere. Más que eso, un 11, esto lo he hecho. Andrea, creo que hemos roto la pareja de Javi. Así que tú a mí también un 11, pero Egea no se va a picar. Hostia puta. No tiene que enterarse. Yo lo que haría, llamar ahora mismo a Egea, decirle que se está ligando al chaval, le decimos de quedar, y si después de que Egea le haya llamado a Javi, Javi se va, hemos roto la pareja. Hola. Hola, tío. Que te tengo que contar algo muy importante. Necesito que estés atenta y que te tranquilices, ¿vale? Uy, uy. Y yo, si me acabo de salir de la ducha, ¿qué pasa? Que hemos pillado a Javi ligando con otra. Imposible. Es posible. O sea, ni yo me lo creía, pero tengo las conversaciones, lo tengo todo. Si quieres te paso las pruebas para que te lo creas. Pásamelo porque es que yo no me lo creo. Sí, 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 ahora te las paso. Te cuelgo, ¿vale? Ahora te las paso. Vale, tío, estoy flipando, gracias. Sí, bueno, de nada. Ahora mismo que ya sabe la situación. Por lo cual, ahora mismo vamos a decir a Javi. Javi, ¿quieres que quedemos hoy? 3 puntos. ¡Qué directa! Ja, 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 ja. Así soy. Bueno, vale. ¡Hostia puta! A las 17:40 en el parque. Pregunta. De aquí 15 minutos. ¡Qué buena! Perfecto. Ahora mismo, si Javi se está yendo, es que le va a poner 100% los cuernos. Se está yendo. Se va por la puta puerta, chicos. Se está yendo justamente por ahí. ¡Javi, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Con quién has quedado, Javi? Con una chica. Chavales, acaba de quedar él con otra chica que no es Egea. Te lo juro. Se está yendo al parque, bro. Se está yendo al maldito parque. Acabas de quedar en 15 minutos, bro. Muy mal, ¿Qué sabes lo que voy a hacer? Bro, me da igual, porque acabas de hablar con Marina. Bueno, tío, gracias. Venga, ponle los cuernos a Egea, que ahora mismo la voy a llamar, pringao. Vale, ya te voy. Venga, chaval. Chavales, lo hemos conseguido, chicos. Acabo de conseguir que Javi se vaya con otra chica y que lo vaya a dejar con Egea. Ah, ¿que querías que lo dejara con Egea? Hombre, chaval. Hombre, no me he vestido yo de estas pintas porque haya querido. ¡Guapo! Andrea, acabamos de conseguir lo que tú y yo queríamos. O sea, yo creo que es la mejor cosa del mundo. Hemos conseguido que Javi deje a Egea, que su... ¿De qué te ríes? Eres un pringao, bro. ¿Por qué? Te hemos seguido literalmente toda la broma. Te hemos hecho perder el tiempo, bro. Sabíamos que eras tú. ¡Vaya perro! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y tú también lo sabías? Das pena, bro. Es lo que hay, Arta. Yo y Andrea hemos quedado bastante mal en este vídeo. Mafia Rusa, quiero que absolutamente todo el mundo en los comentarios ponga una broma aún más creíble para que realmente lo dejen estos dos. Todo el mundo comentando y suscribiéndose en este vídeo para superar a Vinicius. Y confío en vosotros. Why always me?